Fíjense que yo me tardé en la universidad. Fíjense esto. Yo me tardé en la universidad. Yo fui 9 años estudiante universitario. Señora, basta. Coño, la voy a mandar a sacar. O sea, no puede ser. Está enloquecida. Mira. Yo me tardé. Pero vamos a cagarnos de la risa, pero ya está. ¡Vámonos todos juntos! Coño, ya va. Tengo que hablar. Espérate. Yo me tardé 9 años siendo estudiante universitario y, bueno, yo andaba como en una búsqueda de mi verdadera vocación. Yo comencé a estudiar economía, me cambié para administración. Cuando estaba en administración, tercer año ya, le digo a mi papá, mira papá, yo no te puedo seguir engañando ni me voy a seguir engañando a mí y yo quiero una carrera del área de la salud. Y mi papá dijo, la puta que te parió 1500 veces, se puso histérico, pana, lanzó un sartén que todavía está bollado allá en la casa. Y yo le digo, mira, símbolo de la barbarie esta vaina. Bueno, finalmente estudié antología, me gradué y tampoco la ejercí, no importa. Pero sí, bueno, pero a ver, coño, se me olvidó otra vez. A ver, déjame mi apuntador. Ajá, gracias, cambio de carrera. Yo creo que durante esos 9 años que yo fui estudiante universitario, y bueno, durante estos 17 años de, sobre todo estos 17 años de chavismo, gracias Isa, estos 17 años de chavismo, yo siento que han pasado una serie de acontecimientos, tanto políticos como sociales, que han hecho que el venezolano cambia su manera de ver al país. Yo creo que después de todo esto que ha pasado, yo creo que hay muy pocas cosas que generan más remordimiento que no ir a votar. Y yo creo que una de esas cosas, creo que es la única cosa que genera más remordimiento que no ir a votar, es comer en Arturos, comer pollo frito. Porque es que, no, de verdad, comer en Arturos es como violarse un bebé. Es una vaina que es como cometer un crimen con uno mismo. La vaina es tan chimba para el cuerpo que uno siente como una pena. Como una pena como cuando uno va a comprar condones por primera vez. Que uno va como... Yo aquí tengo un dinero. Sí, la cámara instantánea también. Y lo de abajo, por favor. Pero uno, claro, uno ya tiene una edad y uno dice, mira, si voy a comer pollo frito, yo lo voy a comer... Con la gallardía que me caracteriza. Y tú te armas de valor y tú le dices, mira, dame las 6 piezas de pollo frito y dame también la ensalada rallada y dame también ese muffin que no es ningún muffin sino un pancito chino y ya. Y dame también ese quesillo que tiene 6 semanas en esa nevera que además está desenchufada, no me interesa. Y tú te vas como con un combo del demonio, ¿no? Para una mesa. Y tú te comienzas a comer eso como un animal carroñero, como un zamuro. Pues uno cuando come pollo frito, uno entra como en una intimidad, es casi la masturbación. O sea, uno está como en una vaina ensimismado y cuando tú muerdes el pollo frito, tú te das cuenta que es algo casi un acto sexual. Uno hace hasta unos ruidos. Y empiezas a chuparle unas vainas al pollo que ni la esposa del pollo le había chupado nunca. Vaina... dantesca, le quitas el pellejo para que te apaja. Tú sabes que te lo vas a comer después, pero no importa. Te lo comes todo, masticas el cartílago, chupas un hueso y ya todo está. Y cuando ya ves que no queda nada, ves que en la esquina de la bandeja está ese pedazo de piel. Y ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Esta vaina es el manto de Jesucristo, ¿sabes? Y gozas una bola comiéndotelo. Y ahí cuando ya ves esa bandeja vuelta leña, que ya no queda nada, la servilleta engruñada, que te ves las manos llenas de esa grasa. Una cosa horrible, uno se asusta. No, de verdad. Fíjate que uno, claro, uno dice, coño, necesito servilleta, pero esa grasa es tan coño de madre que uno se pasa la servilleta y la servilleta se te queda pegada en los dedos. Que una vaina, que eres como un mecánico de pollo, una vaina loca.
Ahí donde tú dices, coño, las cadenas de pollo frito deberían vender el pollo frito con una braga de mecánico para uno comer y te quitas la mala vibra del pollo frito y ya está. Cuando esto no se te quita, tú vas al baño de ahí del centro comercial, agarras bastante jabón, te quitas espuma, más agua, papa, no sé qué, y de repente, cuando ya sientes que ya no hay grasa, rechina, tú dices, coño, perfecto, pero todavía falta la prueba de fuego. Coño, ¿cuál es la prueba de fuego? Y eso no solo. Está bien, es loca bola. Ya te vi. Estás más loca que el coño. Mira. Sí, más loca que el coño. Eso ahorita va para el baño y se zampa un perico, una vaina, ¿no? ¿Verdad? Es así. Mira. Mira, me tiene desconcentrado. Mira, esto no solo pasa en Arturo, por ejemplo. Esto también pasa en KFC. A mí me encanta un combo de KFC que se llaman los Pechu Pops. Los Pechu Pops son un pedacito de pollo empanizado frito que a mí me resulta delicioso. Una vaina, además, con un pollo frito para marico. Tú dices, me da un Pechu Pops, es una vaina loca. Pollo para gay. Una nueva clasificación. Y bueno, voy al KFC que está enfrente del elevado de los Ruizes acá en Caracas, ¿no? Y paro mi carro y cuando abro la puerta me doy cuenta que ese KFC en particular adentro es pero como Sodoma y Gomorra. O sea, es como el núcleo de la mala vibra y la coñomadrada y la mamahuevada caraqueña está allí. O sea, tú abres la puerta y un fiscal de tránsito horcado, un indígena fumando a piedra. Abre un cubículo del baño, una vieja, ¡ay, que mátame, por favor! O sea, que se mierda. Cola larguísima. Claro, por supuesto, después que hace esa cola larguísima, como 45 minutos, está la clásica cajera de KFC venezolana, que es esta mujer morenita de uñas acrílicas que siempre está en estado, que es una vaina, es la mujer más fértil del mundo. O sea, Tú vas hoy, preñada, pa, se mete muchas acá otro, se mete muchas acá otro. Yo digo lo científico y que dentro de 900 años nos vamos a extinguir. Marico, la cajera de KFC ha parido, huevón, como loca. ¿Cómo nos vamos a extinguir? Se te queda pare como coneja, o sea, es imposible. Entonces, claro, yo agarro, ¿no? Que es algo loco, porque esa es, bueno, por supuesto, una cajera de KFC que tanta plata puede tener. Es una persona humilde que pare como loca. Entonces tú dices, la vagina la domina a ella. O sea, el raciocinio vaginal es superior al cerebral. Ella se despierta a las 11, 11 y media de la mañana. La vagina se le despierta a las 6 y media de la mañana. Ahí está la discrepancia. Entonces, claro, la vagina va ya sola, ya va dormida. Y la vagina va al metro y se toma un Frosty en Wendy. O sea, esas son las vainas. Mira. Son las cosas. Entonces yo le digo, señorita, ¿tiene un combo de Pechu Pops? Entonces ella me dice, no hay. Y agarra un BlackBerry y empieza a mandar un mensaje de texto con unas uñas acrílicas tan largas que yo digo, oye, pero qué, primero, qué mal educada. Y segundo, no, me preocupa la higiene de ella porque ella debe estar rajuñada acá. O sea, porque cómo... Además que yo digo, ¿para qué se dan esas uñas acrílicas tan largas? O sea, ¿qué se cree? ¿Un guepardo de barrio? O sea, ¿qué es eso? X-Men de barrio, pues ya. No, pana. Entonces agarro y le digo, mira, pues claro, uno ya tiene 45 minutos en la cola, uno está histérico, y la mujer te dice, no, que no hay, y empieza a mandar un mensaje de texto, y entonces tú dices, coño, ojalá tú hicieras una ametralladora con una peineta 70 tiros y mato a 40 huevones de la rechera que no tienen nada que ver. Como hacen los gringos, que agarran una rechera y matan en una iglesia 4 carajitos. Ay, que joder, igual, no pasa nada. Entonces le digo, mira, pero ofréceme otra cosa, porque de verdad que tengo, yo lleno de odio, pero... Y entonces ella me dice, bueno, yo te voy a ofrecer el combo criollo. Yo le digo, ¿cómo es el combo criollo? Entonces ella me dice, no, bueno, el combo criollo es arroz, caraota, tajada, en vez de papita frita, arepita y pollo frito. Que yo me pongo a pensar y digo, coño, o sea, yo no creo que KFC haya llamado, ¿verdad?, a la gerencia acá venezolana y que, a Venezuela, sí, por favor, hazle un combo con sus costumbres para que ellos vacilen. No, o sea, estamos en la pelazón de bola
más grande del... Pero de, no jodas, ¿qué ha pasado Venezuela? Jamás y nunca. De hecho, esto es un dato verídico y es muy triste. Venezuela es el único país donde el coronel Sanders dejó de ser el coronel de KFC para convertirse en un coronel de la Guardia Nacional, que es una cosa... Porque es que este gobierno ha dañado todo, desde KFC hasta el Estado Vargas, que el Estado Vargas ya es como un KFC con aeropuerto, playa y túnel y todo, pues todo junto. Yo, bueno, yo tengo que ir al aeropuerto cada rato porque, bueno, giro con la obra, etcétera, tengo que viajar. Y entonces un día voy al aeropuerto, en ese momento yo fumaba cigarrillo, ¿no? Y... Me lancé esa cagada. Ahí es que el suegro y que, ¿cómo? Mira, bueno, yo fumaba cigarrillo. Y entonces, viene un señor de estos que carga las maletas y me dice, joven, usted tendrá un cigarro que me regale. El señor no sabía quién era yo. El señor no sabía ni quién coño era él. Estaba más ya. Entonces yo le digo, no, yo me voy a salir a fumar el cigarro con usted. Entonces, bueno, salgo allí y me estoy fumando el cigarro. Y le pregunto, jefe, ¿cómo están las playas de La Guaira? Que tengo tiempo que no vengo. Y me dice, malísimas. El fin de semana pasado fui con mi nietecita y encontramos un modes en la orilla. Yo digo, coño, me imagino una mendiga y que coño, gracias a Dios, no se consiguen, ¿sabes? Porque lo que es un mal para uno es bueno para otro. Entonces, así es el mundo, ¿no? Pero fíjate que yo he hecho todo este cuento como algo reflexivo. Yo creo que esto, todo esto se pudiese resumir en una sola frase y es muy fácil de recordar. Y es como que votar por Maduro. Es peor que comer Arturo. ¡No! ¡No, señor! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No!